Vamos a comenzar con diversos temas vinculados con la inseguridad y la violencia en nuestro país. Saben que ayer hubo un episodio muy complicado aquí en San Martín, en la provincia de Buenos Aires, como consecuencia de un señor que enloqueció o lo que sea y mató a su ex esposa y a su hija luego de mantenerlas durante, bueno, luego, durante una supuesta toma de rehenes que duró 6 horas. Después vamos a ver los detalles. Cuando la policía ingresó, ya había matado a ambas mujeres. En un país que tiene un femicidio cada 35 horas, en un problema que se va extendiendo, por supuesto, como todos los problemas en la Argentina. Y bueno, lo típico, la mujer lo había denunciado ante la policía o la justicia como consecuencia de amenazas y de violencia. No había habido ninguna intervención de parte de nadie hasta que finalmente el episodio terminó, como ustedes conocen, un día de ayer, con un secuestro, como si fuera una toma de rehenes, digamos, clásica, pero el tipo la mató de movida. Terrible. Y mantuvo una negociación de 6 horas con la policía, que creía la policía que las víctimas estaban vivas, por supuesto. Las mató a golpes. Antes había baleado al novio de la chica, y después fue y mató a trompadas o a golpes a su hija y a su ex esposa. Bueno, esto ocurrió ayer en San Martín. En el mismo contexto, les cuento que en Rosario hubo 2 homicidios más, más un policía que murió, que estaba herido. Total de muertos en lo que va del año, 225. Qué bárbaro. Se muestra lo que digo, ¿no? 225 muertos en Rosario. Y ayer, en 3 de febrero, provincia de Buenos Aires, mataron a un policía delante de su novia para robarle un auto, un ladrón de 17 años que terminó en un hospital. Después vemos los detalles. Son dos clásicos, 2 motochorros que interceptan a una persona, agente de la federal, que se tirotea con ellos y le pegan 3 tiros en la espalda. Esto ocurrió, repito, en 3 de febrero. Así que el drama de San Martín, lo que ocurre en la ciudad de Rosario, más este episodio del 3 de febrero, componen un día bien complicado como para arrancar la información. Hubo otros episodios, por ejemplo, en La Plata, un hombre de 61 años que estaba esperando un colectivo para hacerse una diálisis, lo mataron a cuchillazo para robarle un celular, por ejemplo, ¿no? Y en La Matanza, badean a un chofer, que está muy grave, por supuesto, en instancias de un robo en la Ruta 3, el delincuente, 14 años. ¡Qué bárbaro! Bueno, habló el secretario Sergio Berni, que dijo que no estaba de acuerdo con el hipergarantismo judicial. Un dato más. Bueno, esto es un poco el panorama lamentable que nos con el que tenemos que arrancar este resumen de hoy, el lunes 25 de noviembre. Ayer una mujer que le había pegado 2 balazos, que sobrevivió, había hecho 80 denuncias, Marcelo, de maltrato y de amenazas. Claro. Y nunca se las tomaron. Sí, ahí estamos. Bueno, gracias, Doque. Bueno, mucha gente en la costa atlántica. Ay, parecía de hecho, enero. De hecho, parecía mucha gente volviendo. Pero, viste que es el típico fin de semana para hacer las reservas de alquileres y demás. Sí. Para las vacaciones. Aparentemente no con mucho éxito. Por lo que leí esta mañana en una extensa crónica que hace la Nación, excepto en Cariló, donde hubo más operaciones, en el resto de la costa atlántica, la gente miró, sacó cuentas y dijo, bueno, vuelvo la semana que viene, o la otra. Pero vos, por lo menos por ahora, veremos cómo evoluciona el tema, pero bueno, Cariló sí, efectivamente un éxito, el resto de la costa, por ahora, sin mayores novedades. Obviamente que el panorama político y económico de Argentina, a propósito de los cambios en el gabinete, incluye una montaña de asuntos que me gustaría resumirles. Bueno, hay de todo. Por ejemplo, ustedes saben que el día viernes pasado el ministro de Economía, Axel Kicillof, presentó su gabinete nuevo. Se mantuvo allí el señor Pese, que es el que se dedica al presupuesto. La señora Paglieri, al que se dedica al comercio exterior. Beatriz Paglieri. ¿No estaba en el INDEC? No, ella es Ana María Edwin. Edwin. Pero el señor Paglieri estaba con Moreno y quedó en su cargo. Gente muy joven, recapacitada. Bueno, son un equipo, qué sé yo. Hay un equipo económico con un jefe, después de mucho tiempo de no haber un equipo económico con jefe, ¿no? Nosotros teníamos como mini ministerio que estaban todos como enfrentados entre sí y descoordinados. Ahora parece ser que hay un ministro de Economía con un equipo de personas que
van a hacer lo que el ministro de Economía dice, ¿no? Un cambio. También el viernes pasado se avanzó con la idea de un acuerdo de precios con compañías y con gremios. Esto en la Argentina lo probó varias veces. Veremos si esta vuelta tiene éxito como formato para combatir la inflación. Se anunció el tema de los autos. Saben que el gobierno envía al Congreso un proyecto de ley para meter un impuesto del 50% a los autos importados. A ver, se dijo autos de lujo. Es una discusión ahí complicada la de qué es un auto de lujo, porque el proyecto incluye autos relativamente normales, es de determinado precio para arriba. ¿Ah, sí? Sí, el precio final del auto va a subir, según leo esta mañana en un informe que hace Ámbito, un 30% aproximadamente. Es decir, 50 más de la compañía da 30%. Sí. ¿Cierto? Muchas consultas durante el fin de semana. Me imagino que los autos quedarán en concesionarias antes que se venda, antes que se pongan impuestos, se venderán. Pero bueno, efectivamente son hasta el momento las medidas que se conocen, ¿no? El intento del acuerdo de precios y el impuesto a los autos. También hubo alguna iniciativa o avance de la AFIP para bloquear, no sé con qué éxito, sitios de internet donde la gente compra cosas. Mira vos. Esta mañana hay información al respecto de que los sitios más relevantes siguen funcionando. Obviamente eBay, por ejemplo, o Amazon u otros. Sí. Pero de hecho la AFIP hasta inclusive clausuró sitios de internet. Que yo no sé qué sentido puede tener, pero tiene que ser sitios locales, no puede clausurar sitios internacionales. La verdad que no lo sé. Bueno, después tenemos muchos rumores. Yo no tengo ninguna confirmación respecto de más cambios en el gabinete, por ejemplo desdoblamiento de ministerios o creación de ministerios nuevos, por ejemplo el Ministerio de Energía, por ejemplo, ¿no? O el Ministerio de Transporte, ¿no? Un país que ya tiene bastantes ministerios y la idea sería la de, evidentemente, retocar más nombres y modificar un poco el esquema ministerial. Y ya en concreto sobre los datos de esta mañana, de lunes, les cuento que Capitanía está analizando medidas económicas, vayan a saber cuáles son, digamos, pero ahí está. Por ejemplo, a ver, tenemos hoy que el cronista nos explica que estudian relajar el cepo cambiario para las industrias, no para el ahorro. Yo escuchaba otros comentarios y decían, no, para las industrias no, pero para el ahorro sí, no para ahorrar de a $5,000 por el año. Sí. Veremos. El ministro de Economía está analizando o revisando, según cuenta hoy Clarín, los acuerdos de precios que dejó Moreno, y ratifica el artículo que firma Silvana Estad que los precios se van a definir en función de la estructura de costos, igual que Moreno, ¿no? Si vos empezás a elegir al ministerio, llevarle al joven Costa, que es el nuevo Moreno, una pila de información, y él va a resolver cómo tenés que manejar tu negocio. Él va a resolver, más o menos, te va a decir cuánto podés ganar. Que es igual que ahora, pero en vez de con Moreno, con no, que lindo, lo mismo, con un perro con diferente collar. Después tenemos el tema de los combustibles. Tenemos diarios que dicen que no va a haber aumento y otros que sí lo va a haber, así que por eso me imagino que está todo en un estado de visión, digamos, y de análisis. El gobierno va a autorizar aumentos escalonados de combustibles, pero que no va a aceptar subas bruscas. Bueno, aumentos escalonados venían ocurriendo igual durante todo el congelamiento que dictó Moreno. Los aumentos ocurrieron de todas maneras. ¿Sí? Así que yo no veo acá donde está el cambio. Pero bueno, veremos. Después tenemos alguna idea, digamos, dentro de todos estos especulaciones que hay respecto de que habría algún anuncio el día miércoles, aprovechando el día que se conmemora el día de la construcción en la Cámara de Construcción, donde hay alguna idea de medidas o como les llamo, habían visto en tapa, de mini medidas. Sí, más serias. Siendo que la Presidenta, no, mini medidas, la Presidenta pidió aparentemente que no se hagan anuncios globales, ni grandilocuentes, ni de grandes planes, sino se anuncia de a poquito. De a poco. Bueno, después tenemos que ayer el evidentemente muy activo Jorge Capitanich se reunió con varios ministros, por ejemplo con Héctor Timerman o con el ministro Scileoni de Educación. Escribió una serie de tweets en defensa de su gestión en la provincia del Chaco.
se vio al equipo de gobierno muy activo durante todo el fin de semana, e inclusive hoy lunes, fin de semana largo. En cuanto a la economía, tenemos muy poca información nueva, excepto que el viernes el dólar oficial, el oficial subió mucho, 6,09, con una pérdida de reservas de en la semana de prácticamente 1,000 millones de dólares. ¿Qué es lo que veníamos, perdiendo por mes? ¿Así? ¿No? Y claro, la Argentina venía a un promedio mensual de 1,000 palos por mes de caída de reservas. Estamos ahora, esta semana pasada por lo menos, hubo una caída de 990 millones. Para cerrar en 31.500, una muy importante caída de reservas. En los últimos días veremos cómo sigue la historia a partir de ahora. Ya en el plano político han pasado algunas cosas. Por ejemplo, ayer el canciller Timmermans anunció una cosa rara, digamos, porque le anunció aquí en Argentina que alargó el plazo que tenía Irán para entrar en el acuerdo con para cumplir con el memorándum, digamos, que Argentina, que firmó con Argentina. Vaya uno a saber, acá realmente acá estamos en un plano realmente muy muy raro, no, francamente yo no sé qué va a pasar acá. Imagínense ustedes la escena de la Argentina con el juez en Teherán tomándole declaración indagatoria al ministro del gobierno, una cosa dificilísima. Terrible. Pero bueno, ayer lo anunció Timmermans. Después la política de baja intensidad, digamos, hay muchos comentarios respecto de cambios de gabinetes en provincias. ¿Ah, especialmente sí? En el gabinete de la provincia de Buenos Aires habló desde España Sergio Massa. ¿Qué dice Massa? No se habrá vuelto ya, pero ha dicho: voy a creer que hay un cambio el día que ataquen la inflación. Mira vos. ¿Eh? Sí, entre otras cosas que dijo el diputado electo Sergio Massa. Bueno, después tenemos el tema del Código Civil, que está, que el gobierno lo anunció Capitanich, digamos, que anunció el viernes pasado que no iba a ser votado en diputados este año, pero sí en el Senado. Así que veremos en las próximas horas cómo sigue este debate tan complicado, que no tiene evidentemente básicamente ningún consenso. Saben ustedes que el gobernador Gioja fue trasladado de su provincia de San Juan al Hospital Italiano de Buenos Aires. Sí. Entendemos que como consecuencia de que los médicos pretenden que se acelere su nivel de recuperación. Yo no sé cómo está realmente, pero con una persona trasladada debe estar un poco mejor, ¿no? Si la trasladaron es porque está mejor. El pronóstico, pese a que era al principio bastante complicado, sí. Si lo han traído es porque está mejor. Bueno, después les cuento que me llamó la atención de datos menores, digamos, acá de la ciudad de Buenos Aires, pero importan. ¿Vieron esos basureros gigantescos de color amarillo? Sí, que sí, se sí. Llaman campanas, ¿no? Sí. Donde la gente tira los residuos de manera reciclada, para reciclar, mejor dicho, son para tirar cartón o vidrio, o depende del material. Y son de distintos colores. ¿Qué pasó? El 70%, y es un verbo nuevo que la Argentina tiene en su diccionario, fueron vandalizados. Ah, mira vos. Yo no sé si existía el verbo vandalizar. No sé, pero sí. Pero en la puerta de mi casa vandalizaron a uno. Le arrancaron la puerta. ¿En serio? Sí, sí. Bueno, ahora está toda la basura a la vista. Sí. ¿Qué tal? Sí. Sí, es un informe muy interesante que publica hoy el diario Clarín, mostrando hasta qué punto la gente está re loca, digamos, ¿no? Porque la verdad es que, si cabe la palabra, vandalizar tacho de basura para romperlos y robarte pedazos, increíble. Así es muy difícil vivir en una ciudad relativamente ordenada, ¿no? Bueno, después sigue el debate con la cuestión de la estatua de Colón. ¿Otra vez Colón? Sí, sí. La justicia rechazó una apelación del Poder Ejecutivo y aparentemente la estatua va a permanecer en Buenos Aires. No sabemos si acostada o levantada, que es una cosa que se va a discutir en otra instancia. Así es. Judicial. Por supuesto que han seguido las informaciones en Argentina respecto del avance de los narcos. Hemos visto informes tremendos respecto de la provincia de Tucumán ahora, por ejemplo, o de cómo se infiltran los magallanes por el norte de la Argentina. La verdad que es un tema muy delicado que la Argentina debe encarar con toda potencia, porque la verdad que es un tema bien difícil. Y para terminar les cuento que a nivel internacional tenemos tres capítulos
El primero, por supuesto, tiene que ver con este acuerdo calificado de histórico entre Irán y cinco grandes potencias, que son Estados Unidos, Inglaterra, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, y me falta una, pero bueno, Rusia. Y Rusia, efectivamente, para este... Argentina no, ¿no? No, no, para ¿no? controlar el desarrollo nuclear iraní. El acuerdo, obviamente, atado con alfileres, que veremos cómo sigue, pero que produjo un repudio absoluto de parte de Israel, que lo calificó no de acuerdo histórico, sino de error histórico. El ministro Netanyahu fue muy crítico con el episodio. Bueno, después tenemos a Venezuela con un conjunto de manifestaciones opositoras en contra del presidente Maduro. En muchísimos lugares de Venezuela hubo marchas de todo tipo contra la estatización completa de la economía, la guerra económica, los superpoderes que le dio el Parlamento Maduro y demás. Bueno, obviamente terminó preso, terminaron presos algunas personas que trabajan con el líder opositor Enrique Capriles. ¿Ah, sí? Sí, y la gente se quejaba inclusive hasta de lo que llaman el cerco informativo, que es que nadie puede contar básicamente nada. Y por último, les cuento que ayer el Papa Francisco mostró por primera vez las reliquias de San Pedro. Mira vos. Los supuestos restos de San Pedro, que están en un pequeño cofre. Se supone que son 9 fragmentos de huesos que habrían pertenecido al primer papa de la historia, justamente a San Pedro. Hay una discusión respecto a la autenticidad del asunto, pero el papa efectivamente los mostró ayer por primera vez. Esto no había salido nunca a la calle, digamos, y ahí está la foto de Francisco en la plaza de San Pedro, justamente con las reliquias de quien fuera el primer papa, señores. Dicho lo cual, acabo de dar por concluido no, el resumen oficial de cada mañana. Falta lo mejor.